Podemos sumar esfuerzos, podemos trabajar de manera articulada, coordinada, para el beneficio de todos. Y vamos a poner aquí también el tema de los saberes ancestrales, ¿no? Es toda una necesidad de articulación. Entre todos podemos ayudar a resolver para fortalecer la débil organización de los productores. Porque como ustedes saben, por ejemplo, da un mensaje de helada, lluvia, principalmente de helada. Si logramos esa información con 2-3 días de participación, es importante, pero no va a ser relevante y su impacto va a ser incipiente o insuficiente si las organizaciones o los productores que reciben la información no están organizados. La información debe ser precisa, entendible, ¿no? Para que el productor o los actores podamos transmitir esta información y aplicarla. Para mí es muy importante todos los talleres que se llevan en diferentes sitios, como es el compartimiento de saberes, de conocimientos de campesino a campesino, sobre todo nuestros saberes andinos. Es bueno para que nosotros nos actualicemos también. ¿Qué día va a llegar la helada? Entonces 3 días anticipado he decidido, ¿no? Entonces eso ya mis comunidades se comunicaban cuántos pasaba la voz y el cual... de esa helada nos hemos protegido de alguna manera. Mi comunidad prácticamente no está demasiado afectada con la helada. Aquí plaga con procrear acá por un plantón perechi. Chaymán, enero, febrero, que está allá. Esto que no sea la primera vez ni la última vez, sino que este tipo de eventos que continúen para que nosotros también estemos preparados de cualquier cosa que puede venir hacia este pueblo. Gobierno del Perú. El Perú primero.